Mire qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra curando el maíz. Para, está bueno. Quiero contarle a la gente que el señor Ángel Carabajal está criticando mi ropa porque dice que no tengo brillo. Yo no estoy criticando nada, estoy sorprendido. Primero, Iripino, sin medias y con chupín, chicos. No sé si ustedes lo conocían de antes. Y sobre todo, sin brillo. ¿Qué hace Iripino sin brillo? Bueno, a mí me viste el divo trajes, así que les quiero agradecer porque estoy más que elegante. ¿Eh? Aprovécheme porque no sé si me va a haber más vestido más así. Mañana vengo con una lentejuela y ya está. Pero córtela, dígame, mire, póngase de pie. Vamos. Le voy a contar algo. Fernando Bertona recorre todo el país. El segmento se llama Mi Viaje y en este momento él va camino al Cerro Colorado y va a recorrer todo el cerro completo. Termina en la casa del señor Atahualpa Yupanqui. Lo atendió nada más y nada menos que el nieto y nos mandó un regalito. ¿Sí? ¿Querés verlo? Dale, vamos. Bueno, dale. La mejor cadena de hoteles del país es esta. Amerian, cadena de hoteles, te recomienda Amerian Carlos Paz, Aparan Suite. Disfrútalo. Buenos días, gente, ¿cómo andan? Bueno, con este hermoso día y como parte de mi viaje, estamos yendo rumbo al Cerro Colorado. Hola Eli, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un orgullo de que estés acá. Igual, un placer para mí. Lo mismo. Estoy en un viaje bien argentino, ¿sí? Así que quiero saber dónde está la casa de Don Atahualpa. La casa de Atahualpa se encuentra de aquí a 2 kilómetros. Sí. Ahí vas a tener los guías que ya están especializados, los chicos, para hablarte sobre la vida y obra del cantautor. Perfecto, Eli. Mil gracias. No, gracias. Por favor. Muchísima suerte. Gracias, mi amor. Gracias a vos. Emiliano, ¿cómo andás, Emiliano? Buen día, bienvenido. Gracias, es un placer, como bien argentino que soy, que me recibas en la casa de tu abuela. No, el placer es de nosotros y bueno, bienvenidos y te invito a pasar al museo. Si ¿cómo lo que conocen? No? Dale, adelante. Muchas gracias. Vamos a conocer la casa de Don Atahualpa. Thank you.
quiero contar que estoy en el silencio, a 100 metros de la casa de Don Atahualpa Yupanqui. Aquí venía a tocar la guitarra, donde se inspiraba, y dejó sus últimas melodías. Hermoso lugar. Paz, silencio. En el patio de su casa, debajo de este gran árbol, descansan los restos del señor Don Atahualpa Yupanqui. Es la piedra más grande. Y la piedra más chica está Don Santiago Ayala, el Chúcaro. Artistas bien argentinos. Honor haber venido a la casa de tu abuela, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la visita, espero que la hayan disfrutado. Totalmente. Y los esperamos. Bueno, te voy a pedir el último favor. Espero que se dé. Te voy a pedir un recuerdo, que me puedas dar lo que vos quieras. Lo que vos quieras, para mí es gigante. Así que... Bueno, ahí te vamos a dar un recuerdo acá. Este es un cardoncito moro. Este es una planta acá de la zona. Está hecho de semilla por mis propias manos. Oh. Así que bueno, espero que les guste, que lleva poca agua. Sí. Y hay que darle mucho cariño. Totalmente, el cariño va a estar. Bueno, Emi, muchas gracias. Este viaje me trajo acá, al Cerro Colorado. Hermoso. Vine a visitar la casa de Don Atahualpa Yupanqui. Y lo más lindo, este regalito que me dieron para ustedes para compartir en estudio. Se los paso, chicos, y nos vemos en el próximo viaje. ¿Cómo está el público, eh? Mire, yo le digo una cosa. Si Bertona no me trae el cactus para que quede acá, porque se lo llevó él, no lo trajo, ¿eh? ¿El qué? El cactus. ¿Esto es un programa bien argentino o no? Bien argentino. ¿Quiere comerse unas buenas empanadas? Qué rico. Porque está la gente de Prena Catering, que Prena nos atiende a todos allá súper bien. Y Prena Catering. Sí, a ver, pasa, Rodrigo, vení. No, mira lo que es. Mira lo que es el aplauso, che. Todo se va ayornando. La empanada tiene luces. La empanada tiene luces. No lo puedo creer. Che, quiero decir algo. Quiero decir algo. ¡Qué buen mozo que es, eh! ¡Eso! ¡Aplausos, che, para Rodrigo! Gracias, Rodri. Gracias por tu catering y por todo. Sí, pero no se va a chorrear. Mire, tome esto, por favor. Quiero probar una empanadita acá. Mirá. Mientras Siripino se come la empanada, señoras y señores, nos vamos a otro corte y ya volvemos, pero... Antes quiero agradecerle a mis queridos amigos de Econovo, Oscar Pupi Escorza, gracias por estar presente. Y gracias a Expreso Lanzini por trasladar todo lo de bien argentino por el país. Vamos al corte. Qué lindo es mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo. Llega a la ciudad de Córdoba, bien argentino. La evolución, un espectáculo mágico. Único e imperdible. 13 de octubre, Estudio Teatar, Córdoba. Te esperamos con un show bien argentino. ¿Querés entradas para los mejores shows del país? Pase Show, la emoción del espectáculo a un clic de distancia. Ingresá a www.paseshow.com.ar. 85 años de experiencia avalan a esta gran empresa argentina. Establecimientos Metalúrgicos Oncativo, Sociedad Anónima. 85 años de experiencia avalan nuestra excelencia. Gracias por ser parte de Somos Bien Argentina. Atención, municipios, este consejo es para ustedes. Vialtrack, equipos para higiene urbana. Nos acompaña una empresa con más de 90 años en las rutas argentinas. Descárgate nuestra app. Es intuitiva, rápida y segura. Aprovecha nuestras promos exclusivas y viaja con grandes descuentos. Descárgala gratis en Google Play Store y App Store.
Gracias por ser parte que somos bien argentinos. Me agarraron distraído. Bueno, acá estamos de regreso y voy a presentar ahí en el living, no yo, mi compañera Noelia Marsol. ¿Por qué? Porque tiene artistas invitados de lujo. Noelia Marsol, ahí vamos. Así es, Marcelo, acá estamos en el living. No solo los vamos a entrevistar, sino que aparte ellos van a estar haciendo un recital en vivo hoy acá en Bien Argentinos. Somos Bien Argentinos. Ellos son los Caligaris. ¿Por dónde salen? ¿Qué tal los Caligaris? ¿Qué tal abrir la puerta para? Bajen, bajen. ¿Qué hacen? Podemos salir todos juntos, ¿no? ¿Qué hacen? ¡Me hicieron una multa! ¡Porque vine muy rápido! Bueno, bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Los trató bien? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo va? Bien, pasen, vengan por acá. Ahí los deja el Bien Argentino Móvil, es este. Ellos son Juan Taleb y Martín Papiglioni. Exactamente, sí. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están? Bien, la verdad que muy contentos. Contentos de estar acá con nosotros. Contentos de estar acá. Hemos ido a visitarlos en el verano al teatro. Sí, ¿les gustó? Y la verdad que salimos fascinados. De verdad, no lo decimos porque estamos bueno, acá. Bueno, no sé. Fuimos y volvimos muy, muy, muy encantados con lo que vimos, con la propuesta, con la parte artística, musical, la destreza de cada uno de ustedes. La verdad que nos encantó el espectáculo, queríamos decirlo públicamente. Bueno, y como favor, por favor se paga, me imagino que hoy van a estar cantando hoy en nuestro programa. Por favor, es un halago para nosotros que nos hayan invitado. Bueno, chicos, tienen como un look así, algo circense ustedes. Sí. Obviamente el nombre de la banda de ustedes tiene que ver justamente con eso. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo es que llegaron a ese nombre? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo arrancaron? Si ustedes son amigos, se juntaron, ¿viste? La típica es, nos juntamos todos en la casa de uno y sale algo. Así fue. Bueno, primero que nada, mi hermano, que es el baterista, y yo nacimos en un circo. Circo Hermanos Muñoz, era el circo de mi abuelo. Y dimos vuelta por varios lugares de nuestra patria hasta que mis viejos decidieron quedarse estable en Córdoba, que nos quedamos en el barrio residencial América. ¿Todos son cordobeses? Todos somos de Córdoba capital. Sí, todos somos de Córdoba. ¿Por qué se ríe? Porque es una pregunta recurrente, ¿son todos cordobeses? No, pero por ahí después terminaron incorporando. Cuesta creer que haya muchos cordobeses juntos. No, no. A nosotros nos pasa, por ahí hay muchos que somos de Córdoba y después fuimos incorporando gente de todos lados, claro. Que es una mezcolanza divina, pero... Nosotros amigos del barrio éramos. Juan vivía a 4 cuadras de mi casa, a la vuelta vive el bajista, para otro lado vive el gordo que toca el saxo. Y así... de los 12 Caligaris seremos 8 o 9 del mismo barrio. Claro, y ahora ya nos desparramamos por distintos lugares de la ciudad cuando nos hicimos adultos, cuando nos fueron echando de casa. Bueno, nos hicimos adultos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se presentaron en el auto. ¿Qué tal? No, ¿Cómo? ¿Usted el conductor? ¿Cómo? Mucho gusto. ¿Ustedes? Nosotros somos... ¿No? Sí, piñón fijo. No. Nada más que estamos despintados, venimos más. ¿Cómo quiénes son? Son los Caligaris, son la banda más exitosa de México. De Argentina. Pensé que el desconocido era yo acá nomás, mi amor. No, somos varios. Ay, bien loco. Bueno. Un placer el viaje. Después me dicen a qué hora vengo a buscarlo. Para mí, ¿eh? Sí, más vale, dale. A loquito, loco. A ver, tenemos este personaje que no sabe, ustedes son, cuéntenme. Una multa, le hicieron una multa, pero no sé, no tiene el ITV, no sé qué le falta. Algo. Vino muy rápido, dice que es exceso de velocidad, le hizo la policía. No, lo que me parece que no pasó es el psicofísico. Nunca lo probó. Eso no va a pasar más. No. Bueno, entonces me estabas diciendo que son un grupo de amigos que se juntaron. Del mismo barrio, mi hermano me regalaron una batería, yo sabía tocar la guitarra. Al principio éramos muy malos para tocar un poco de música y la verdad que siempre buscamos... Un buen amigo para que ingrese a la banda, ¿no? Alguien en el conservatorio, alguien que toque muy bien la guitarra. Arriba del escenario se nota eso. No, ya hemos aprendido. Son un bardo, igual. Yo los he visto, son un bardo los chicos. Hace un quilombo terrible. Nos divertimos bastante. Está buenísimo. Bueno, y en México, estuvieron en el Auditorio Nacional, lo explotaron. Estuvimos el año pasado grabando el DVD en el Palacio de los Deportes, un estadio para 25.000 personas y, bueno, varios meses antes del show. Ya no había más boletos, la verdad que teníamos unos nervios bárbaros. Aprovechamos que dijimos es la ocasión especial para filmar el DVD de los 20 años y bueno, lo filmamos en Ciudad de México. Y ahora vamos a ir al Auditorio Nacional en octubre
y ya vendimos 4 fechas, 5, 6, 7 y 8 de octubre. No, es importante aclarar a la gente que el Auditorio Nacional tiene 10.000 localidades. Sí, sí. O sea, que si ya contaron 4 fechas, es realmente muchísima gente. Fue una locura. Salió la primera fecha, la sacamos en marzo, creo que salió la primera fecha, íbamos a tocar en octubre. Y en 6 horas, 7 horas se vendió el primer Auditorio Nacional. Ahí sacamos el segundo, se vendió el segundo, el tercero y el cuarto. Y no podemos agregar más porque ya sigue Luis Miguel con el auditorio. Claro, es el mismo lugar donde después termina tocando el 4, Luis Miguel. El 4 también está Luis Miguel y el 5 vamos nosotros. Exacto. Bueno, pero ustedes la rompen más que Luis Miguel, me parece. Bueno. Nosotros vamos a ir 2 días antes, nos vamos a quedar durmiendo en el camarín para conocerlo. Todo. Le vamos a parecer a él cuando él esté durmiendo. A ver cómo tiene la dentadura, cómo viene. Yo quiero saludarlo, hablar un poco. Ahora que vimos la serie, tengo muchas preguntas para hacerle a Luis Miguel, así que... De la mamá, ¿qué pasó? Sí, una historia... Tremendo. Sí, ¿ustedes cómo se llevan entre ustedes? Mal. ¿Hay pica? No, nosotros somos amigos, como te contaba, amigos del barrio, nos conocemos mucho antes de la banda. La banda este año cumple 21 años de banda ya. Muchas gracias. Con eso te quiero decir que yo lo conozco a Juan, lo conozco hace más de 30 años seguramente, ¿no? Nos conocemos... No, yo no había nacido más de 30 años. No, la verdad que sí. Creo que la amistad es el motor y la herramienta más grande que tenemos en muchos momentos en los que hay que tomar decisiones o llevar adelante ciertas cuestiones con la banda. Estar unidos por la amistad nos hace mucho más fuerte ante cualquier cosa y creo que ese es un motivo importante por el cual hace tantos años que estamos. Incluso, digamos, las decisiones artísticas. Porque viste, cada uno, por más que sean amigos, tienen diferentes gustos musicales o por ahí estéticos. Sí, seguro. Se discute bastante. Imagínate, es un grupo, un matrimonio difícil, que son 2 personas, nosotros somos 2. Imagínate ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos muy bien definidos los roles. Cada uno actúa o hace lo que más le gusta dentro de la banda y, qué sé yo, hay gente que se encarga de las redes sociales, otro que se encarga de vender la fecha, otro que se encarga de hacer las notas, nosotros, por ejemplo. Otro que se encarga de que hay de todo, de hacer la parte musical, las canciones las hacemos entre varios también. Digamos que está bastante dividido. Bueno, y ya, para ir ahí un poquito a la info que le gusta a las mujeres, ¿cómo vienen ustedes? ¿Están solos? ¿Hay mucho chongo en el equipo? No, hay algunos solteros, no es el caso nuestro, pero... hay algunos, un par de solteros en la banda. Pero viste cómo son los grupos de amigos, siempre ahí. En un momento están todos solteros, de golpe ya se ponen todos de novio. Después están. Y así, bueno, en este momento tenemos la mayoría que están comprometidos, digamos, pero quedan algunos solteros todavía. Bueno, me imagino que las cosas de la gira ni nadie dice nada. Se queda ahí. Lo que pasa en la gira. En la gira queda en la gira, donde decimos, como Las Vegas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Ya, si quieren, vayan preparándose que los viene a buscar el gaucho. No, ¿en serio? Sí, te juro. ¿De nuevo? Caminando no podemos ir, no. No, tienes que ir con él, lamentablemente. Bueno, y nosotros nos quedamos, vamos a un corte, pero no se olviden que más adelante va a estar la cartelera con Celeste Muriega, van a tocar Los Caligares en vivo y vamos a agradecerle a Vía el Track y a Logros por acompañarnos en este proyecto. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ...85 años de experiencia avalan a esta gran empresa argentina. Establecimientos Metalúrgicos Oncativo, Sociedad Anónima. 85 años de experiencia avalan nuestra excelencia. Gracias por ser parte de Somos Bien Argentino. Mira qué lindo es mi país, paisano. Si usted lo viera como yo lo vi.